No, no, ese día no. No, no, no. De hecho, en realidad tenía otro plan también del sábado para llevarlo a la cancha, pero no, no lo llevé. No fueron. Estuvo Janina No, no lo quise llevar. el fin de semana en la casa de Fiorito, de Diego. Vos la conocés, la casa, la original, ¿no? Estuvo En con... realidad sé dónde queda, pero no, Ah, no ¿no he fuiste ido ahora nunca? como lo armaron y Claro, porque ahora la como lo gente dejaron como para dejarlo monumento. lo puede visitar. Es un lugar para que la gente vaya a recordar a Diego. Y estuvo Janina con Daniel Osvaldo el fin de semana ahí, que también había rumores de separación, no sé, pero estuvieron recordando a su papá. ¿Tenemos las imágenes para ver? Vamos a verlo. Ahí están las fotos. Estas son las fotos. Ahí están las fotos en Villa Fiorito. Y después estuvieron por Banfield también. Bueno, Osvaldo anda mucho por Lomas, por Banfield todo el tiempo. Estuvieron juntos un rato por ahí. Pero también me decían que la vieron muy conmovida a Janina este fin de semana ahí. Bueno, y esto ya es en Banfield. Esta es la segunda parte. Estaban a los besos, como cualquier pareja de novios que andaba por la calle, ¿no? Esto lo mostramos también porque decían que se habían separado, pero finalmente no, siguen juntos.